Buenas, ¿qué tal? Pues estamos en aguas del Ebro y más en concreto en la zona de Caspe. Llevamos 2 días pescando y bueno, pues hasta el momento no hemos podido parar para hacer un vídeo, puesto que bueno, pues tenemos la poca fortuna de que tenemos muchísimo viento, viento de cierzo. Además, estamos teniendo incluso rachas hasta de 40 km por hora, lo cual pues está dificultando un poco la pesca, puesto que bueno, pues ya sabéis cómo se pone estas aguas con viento. Bueno, os voy a contar un poquito cómo empecé a desarrollar la estrategia el primer día y bueno, y en qué punto estamos ahora, ¿no? Cómo se está dando la situación. Vale, pues el primer día, pues lo que nos pasa muchas veces a todos, viene uno con la listita, con los deberes hechos ya de casa, con las ideas muy claras, lo que es un error total. Viene con ideas preconcebidas y al final, pues bueno, pues te das cuenta de que pocas veces se cumple lo que uno trae de casa, ¿no? Al final tienes que adaptarte, ir leyendo la situación del agua y bueno, pues lo que te va surgiendo a cada momento, adaptándote un poco a la situación. Y como os comentaba, he tenido una picada ahora mismo. Como os comentaba, pues empecé con bajos muy cortos. Venía con la idea de pescar con bajos cortos, un snowman, un pop-up. Aquí estáis viendo, a mí me gusta los pop-up de 20, recortarlos, darles unas formas imperfectas, algo diferente para que, bueno, cambiar un poco esas posturas que van a traer, entiendo, a los peces más grandes. Entonces, bueno, pues como os comentaba, la primera noche mal, solo tuve una picada, un pez pequeño, como de 6 kilos, una cosa así, y fue con este montaje. Fue con un snowman, una bola de 24 de Robin Red, esta es la de 24, ¿verdad? Sí. Con la bola de 24 de Robin Red de la gama Gold y un pop-up de Krill Crab de 20 cortado a la mitad. Y con esto salió el primer pez, ya os digo, 6 kilos. Luego, al rato, pues tuve otra picada, un poquito mayor, un pez de 8 kilos, en este caso con un bajo con fluorocarbono y con un snowman más pequeñito. En este caso pues era una bolita de 14 y media bola de 14 de piña, para darle un poquito de color en el fondo y tal. Y nada, pues como os digo, muy difícil pescar porque muchísimo viento y bueno, pues en esas estamos. En el segundo día, pues me di cuenta que bueno, que el por qué había picado el pez que era de mayor talla a un cebo más pequeño, pues empecé a hacer cambios, ¿no? Ya empecé a poner montajes mucho más largos, en fluorocarbono, en trenzado, tal, y sobre todo con posturas más pequeñas. Y ya sí, ayer hemos pinchado ya peces muy buenos. Hemos sacado peces, tenemos un pez ahora mismo muy cerca de los 20 kilos, de 18, casi 19 kilos, y luego han salido como 3-4 peces en torno a los 14-16 kilos, y muy bien. Os quiero enseñar ahora a continuación el montaje que estoy utilizando, la postura que estoy presentando. Y ¿qué más contaros? También esta noche, bueno, pues una pequeña decepción. He perdido un pez muy bueno. Aquí os quiero mostrar pues lo que ha pasado. Bueno, pues lógicamente, tanto en líneas como en anzuelos, siempre gasto primeras marcas, no escatimo en anzuelos, no me da lo mismo el precio, creo que es al final uno de los elementos más importantes, pero incluso las primeras marcas pues hay veces que fallan. Y bueno, pues el pez ha partido el anzuelo, cosa que, si te digo la verdad, muy poquitas veces me ha sucedido. Pero bueno, un pez además muy grande, y además tenía muy claro que no era un siluro, porque después de 10 minutos de pelea con él, pues sabes que la línea pues viene con baba tal, y no ha sido el caso. O sea, era una carpa y una carpa importante, pero bueno, son cosas que pasan y ya está. Sí tengo claro ahora de qué manera están comiendo, lo tengo clarísimo, cuáles son las horas en las que tienen actividad y sobre todo los pasos que tienen. Me ha costado 2 días enterarme un poquito de la película, pero creo que lo tengo bastante claro. Entonces, pues bueno, creo que si tenemos nos acompaña un poquito la suerte, pues es posible que saquemos peces de por encima de los 20 kilos. Desde luego vamos a intentarlo y tenemos una buena técnica para ello,
los mejores cebos. Ahora os voy a explicar un poquito acerca de ello. Y nada, también a continuación, me parece que mañana, viene parte del equipo de sponsorizados de Poison. Y bueno, pues vamos a hacer una serie de entrevistas y reportajes que los iréis viendo también a continuación en el vídeo. Y nada, y que salgamos también un poquito disfrutando de lo que a todos nos gusta, que es la pesca, ¿no? Bueno, pues os voy a enseñar cuál es el preparado y la mezcla que había traído inicialmente, pues desde casa, pues con mis ideas, con la experiencia, con lo que ya me había funcionado en otros escenarios, pues ya traía alguna mixtura preparada, que es esta, y os voy a explicar exactamente qué es lo que lleva y cómo la había desarrollado, ¿vale? Bueno, pues lo que había hecho, había cogido los Spot Mist de Krill Craft y los he dejado un día antes en remojo con el minamino que tenemos en la serie de extractos. A continuación, luego quiero hacer un vídeo y explicaros más al detalle, que no os ha hecho nada hasta la fecha, sobre los extractos, la serie natural de extractos que tenemos. Una auténtica pasada, o sea, una barbaridad de productos. Pero bueno, en principio, pues lo que os estoy comentando. Había dejado los pellets de Spot Meat de 8 milímetros en el sabor de Krill Craft remojo con el minamino, para que se empaparan bien, para que se hincharan y todo aquello, ¿vale? Luego había cogido unas bolas de 14, las había picadas a la mitad y algunas también completas, ¿vale? Y todo ello, pues con el Ground Bite de Robin Red, que me está funcionando genial, vaya donde vaya y el escenario que sea, estoy teniendo unos resultados espectaculares. Y todo ello pues lo había remojado con nuestro Deep Buster, en este caso el de Krill Craft, que aquí en el Ebro es espectacular. No que lo diga yo, que los hechos están a través de nuestros sponsors y de todos vosotros que consumís nuestros productos. Bueno, pues esto era en principio lo que tenía claro que quería pescar, ¿no? Esta es la presencia que tiene. Y esta era mi idea inicial, lo que os comentaba antes. Al final, venir con una idea preconcebida está muy bien, porque bueno, es un punto de partida, pero yo os aconsejo que siempre que tengáis la mente muy abierta y que os adaptéis a la situación en base a lo que estáis viendo. Si lo que estáis haciendo os está funcionando, genial, pero si no os está funcionando o no tanto como vosotros quisierais, que tuvierais la mente abierta para cambiar, ¿no? Entonces ahora quiero explicaros cuál es el cambio y qué es lo que he hecho. Ahora mismo no estoy utilizando este Steam Mist, este preparado, esta mixtura, ¿vale? No porque, sinceramente, no me está funcionando ahora mismo. No me está funcionando por la forma de comer los peces, porque hay muchísimo aire, me está esparciendo la comida. Empecé metiendo mallas un poquito grandes, contundentes, pues para meter comida en las posturas. Pero al haber tantísima corriente, pues lo que me estaba haciendo es esparcirme mucho el alimento y no me focalizaba en la postura de anzuelo que tengo, no me estaba trayendo la cantidad de peces o los peces de la calidad que yo quería. Vale, entonces os voy a explicar un poco a continuación qué es lo que estoy haciendo actualmente y si para el aire, pues seguramente volveré a esta mezcla, pero si no, pues voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces os explico. Vamos a ver, tengo por aquí para hacer un montaje y contaros lo que estoy haciendo. Voy a apartar estos de aquí, vale. Vamos a ver, mechero, unos anzuelos y algunas cositas. Vale.
Este es el anzuelo que estoy utilizando, un anzuelo ya grandecito, un anzuelo del 2, curvo. Estoy pescando muy lejos, entonces, pues bueno, me interesa un anzuelo que coja bastante cacho y que no me haga perder peces, ¿vale? Eso por un lado. Vale, los bajos, como os decía, pues estoy cogiendo bajos más bien largos. Ahora lo adaptaremos y lo cortaremos. No sé si se podrá bien ver bien ahí a cámara. Espero que sí. Vamos a ver. Como veis, no estoy dejando ahí el jair. Le remato ahí con un poquito de mechero, ¿vale? Y le pasamos un emerillón muy chiquitín con una anilla, ¿vale? Y le pasamos por el anzuelo. Ahora le vamos a poner, espero que se vea. De todas maneras, lo mostraré ahora a la cámara, aunque siempre gusta enseñar cómo se hace de primera mano, pero lo mostraré ahora a la cámara. Un topecito de goma. Vale, hasta aquí todo bien. Vale, bueno, yo en mi caso utilizo seda dental. Sé que hay otros productos interesantes de diferentes marcas. A mí me gusta cómo funciona la seda dental, es barata y funciona, y mientras me funcione no lo voy a cambiar. Vale, pues el trocito que he cogido lo pliego en dos y lo introduzco por la anilla. A su vez, lo vuelvo a introducir . Vale, y ya tendría la seda dental enlazada. Como veis, es un montaje con mucho movimiento. Todos lo conocéis perfectamente. ¿Vale? Vale, pues seguimos. ¿Qué es lo que estoy utilizando? Pues aunque os sorprenda un poco, estoy utilizando unos dumbbell pop-up que tenemos para la serie Match, para la serie para pescar a feeder y tal, en 8 milímetros. Estos dumbbell se presentan en sabor banana strawberry y vienen surtido de colores. Además, son colores muy chillones, fluorescentes, y son pop-up, ¿vale? Yo en mi caso me he dado cuenta que me está dando mayores resultados el color amarillo. Entonces es el que estoy utilizando. Vale, pues lo paso por la aguja muy despacito, porque al final pues estamos hablando de que son 8 milímetros nada más. Aunque os vais a dar cuenta que tiene una textura muy interesante. No es la textura del pop-up, es como más esponjosa y al final se pinchan bien. Vale, ¿qué es lo que estoy haciendo? Durante el día estoy poniendo un dumbbell pop-up amarillo y una bola 14 Robin Red. Y por la noche estoy poniendo dos dumbbell. Intento, bueno, no sé, es un poco la forma de ver que tengo yo las cosas, ¿no? Intento aumentar la capacidad de visibilidad por la noche porque entiendo que hay bastante menos luz, ¿no? Es mi forma de verlo, cada uno, pues bueno, como lo quiera pensar. Voy entonces a montar este, como os digo, con dos. Y ahora cogeremos la bolita de 14 de Robin Red. Este casi se me rompe, pero bueno, ahí está bien. Una bolada de 14.
y ya lo pasamos a la seda dental que habíamos puesto con anterioridad. Lo voy pasando despacito porque estamos hablando de cebos. Vamos a ver qué se me ha salido aquí. Estamos hablando de que son cebos pequeños y hay que hacer las cosas con tiento para no estropearlos y que nos quede una postura perfecta. Vale, lo adaptamos. Le busco siempre, por supuesto, que la anilla quede limpia y aparte que el emerillón le dé, no sé si se puede apreciar cómo le giro y cómo tiene total movilidad. O sea, el cebo se va a mover perfectamente en el fondo y además tiene también un movimiento a través del anzuelo hasta lo que es el tope de la goma. Vale, pues eso es lo que nos está funcionando y lo que nos está dando, pues como os estaba diciendo antes, pues varios peces de... Llevamos dos de 14, uno de 16 y otro de casi 19 kilos. ¿Dónde he dejado el mechero? Lo tengo aquí delante. Vale, sencillo. Con el mechero quemamos lo que nos ha sobrado de la seda dental y le aplastamos. Ya está. Como os digo, esto es lo que está teniendo éxito. Así de sencillo. Ahora os voy a enseñar la malla, la mallita, mejor dicho, mallita que le estoy poniendo, que os explicaba. Que bueno, que traía una idea preconcebida y que no estoy utilizando eso. Sencillo, sencillo. 6 bolas, 6, eso es lo que estoy utilizando, 6, en una malla de 35 milímetros. 2, 4 y 6. Y eso es lo que estoy utilizando. El poder de atracción que tiene esta bola... En toda la gama de Gol son bolas semisolubles y que tienen un poder de atracción impresionante, cualquiera de ellas, cualquiera de ellas. Pero bueno, en concreto, pues la que está funcionando en este caso es la Robin Red en la gama Gol, como os comento. Entonces, es que es así de sencillo, es que es una bola que pesca, que funciona, que trae los peces y que se la comen, o sea, no hay más. Eso es lo que estoy haciendo, le doy una vueltecita una vez que la tengo pillada para que quede bien fija. Ya está. Esa es la postura. Ahora os enseñaré que he hecho un chorrito del extracto. Lo voy a hacer aquí para no manchar. De la serie de extractos, como os comentaba antes, voy a enseñar toda la gama a continuación. Bueno, pues tenemos el Hot Robin Red. El Hot Robin Red es un Robin Red, el de Heinz, pero potenciado por nosotros, mucho más picante, mucho más picante. Y bueno, pues me gusta. En este caso, pues es el que estoy utilizando y me está funcionando bastante bien. Y nada, tan sencillo como eso. Cuando la tengo preparada, así, la mallita, le echo un poquito por arriba. Qué lástima que no se pueda transmitir los olores a través del vídeo. Qué lástima, porque de verdad que es una auténtica pasada. Que según lo estás echando, cómo notas el picor, cómo notas el Robin Red, ese regusto a picante, es una auténtica barbaridad. Y esto es lo que está dando los peces del porte y la categoría que estáis viendo en el vídeo a segundo día. Bueno, pues nos quedan todavía 3 días más de pesca. Vamos a ver si nos sigue dando alegrías y vamos a ver si somos capaces de romper la barrera de los 20 kilos.
Bueno, pues otra bonita común de aguas del Ebro y otra que no pudo resistirse al Robin Red con un maicito en este caso. Uf. Bueno, pues como os estaba comentando, estamos pasando una sesión con muchísimo viento, viento de cierzo, y bueno, como sabéis, ya de por sí las aguas del Ebro pues son aguas turbias, ya con este viento las corrientes y tal se está poniendo chocolate. Entonces no dejo de pensar de qué manera pues crear mucho más poder de atracción a mis posturas, a mis cebos. Y bueno, pues aparte de lo que os he comentado anteriormente, de que estoy utilizando la bola de 14 de Robin Red, que tiene un poder de atracción muy fuerte porque es semisoluble y tal, bueno, pues quiero empezar también a darle oportunidad y probar con flumino, meter bastante flumino y muchísimo poder de atracción en respecto a aromas. Entonces estoy utilizando, he puesto un pellet de 14 milímetros. Como sabéis, los flumino vienen en el mismo bote, el de 14 y el de 20. Estoy utilizando el sabor Krill Crab, viene de flumino hasta arriba, lo que es ya el propio producto. Además lo estoy equilibrando con un maicito también de la gama nuestra, en este caso el sabor Krill Crab también. Sigo con la tónica que os he explicado antes, igualmente cebo pequeño, que es lo que nos está dando peces grandes. Y bueno, voy a añadirle a la mallita pequeña con las 6 bolitas de Robin Red Gold, pues le voy a añadir bastante carga de flumino. El crema, ¿por qué? Porque si utilizara el explosivo, que abre muy rápido, que hace mucha nube y tal, con la corriente que tenemos, pues perdería el efecto. Entonces voy a añadirle el crema, y el crema lo que consigo es que permanezca mucho más tiempo en la postura. Además, generoso, ¿eh? Tengo mucho espacio, porque entre bola y bola hay espacio, y bien de cantidad, ahí, que quede la postura bien impregnada. Me gusta mucho el de ajo, mucho, independientemente, aunque esté utilizando la bola de Robin Red Gold, el pele de Krill Crab, tal, el ajo, no sé por qué, pero me gusta mucho, porque me da resultados muy buenos. Y en realidad es que el ajo siempre ha sido utilizado, incluso en piscicultura se utiliza como activador del apetito, o sea que bueno, pues es algo que está testado y está probado de que funciona y me da confianza. Sin más, vamos con esta posturita al agua. Bueno, pues vamos a preparar una mistura para hacer carga para el barco cebador. Estoy esperando a ver si amaina un poquito el aire. He estado viendo a través de la aplicación del tiempo y parece que como en una horita algo menos va a amainar algo. Va a bajar de casi 40 km por hora, pues se va a poner en 32, 30 km por hora, que bueno, ya por lo menos ya me conformo
para intentar sacar el barquito y meter las posturas más largas. Vale, entonces os explico. La mistura que os enseñaba en el vídeo de esta mañana, ¿vale? Que es lo que os comentaba, que en principio no la estaba utilizando para las mallas, que ya la tengo preparada, que os recuerdo que lleva el Grunbite de Robin Red, que lleva el pele de 8 milímetros, el Spawn Mix de Krillcra, y bola picada de la gama Gold de Robin Red, y algunas enteras también, ¿vale? Todo eso ya lo tenemos aquí preparado. Lo voy a hacer más contundente, ¿por qué? Porque si esto lo metemos en el barco, cuando se abra, aunque no tengo mucha profundidad, estoy como en 4 metros de profundidad, cuando se abra se va a quedar todo, se lo va a llevar todo el tiro del río, se lo va a llevar. Entonces, pues el objetivo es explicaros pues lo que voy a hacer, ¿vale? Importante, unas bolas. Bola de la gama Classic, ¿vale? De 24. Voy a picarla. Bueno, como estáis viendo, lo que estoy preparando es una cantidad pequeña, es una cantidad para una descarga del barco. Lógicamente, si quieres preparar para tener ya para varias descargas, pues sería más cantidad. He hecho también un puñadito de bola entera. Vale, ahí la tenemos ya picada. No se nos quede esta por aquí. Vale. Voy a hacer lo mismo con la bola de 24 de la gama Gold. Como es una postura que quiero que me aguante ya bastantes horas, incluso para por la noche, que ya está cayendo la tarde, estoy cogiendo la bola de 24 con el objetivo de no tener que sacar el barco luego por la noche, es decir, para que me dure más. Si estuviera renovando la postura más a menudo, pues seguramente cogería la bola de 20, ¿vale? Digo lo mismo, la bola de 24. Vale, más cositas. Voy a echarle un puñadito de pellet del Krillcra, ¿vale? Ya sabéis que dentro de esta mistura te vas a encontrar tanto pellet de 14 como de 20. Un puñadito. También lo tenemos. Vamos a echarle un chorro generoso del Minamino. A ver, yo en este caso el Minamino, haciéndolo con tiempo, toda esta parte gruesa que hemos echado, tanto los pele como la bola que hemos picado y tal, lo hubiera puesto aparte. Le hubiera puesto en remojo para que todo esto se hubiera hidratado bien y luego le hubiera echado un dip. Pero bueno, para que lo entendáis ahora mismo, esta es la idea. Le echamos un poco de Minamino. El Minamino es un compuesto de muchos aminoácidos, ¿vale? Os lo he dicho esta mañana y lo repito ahora. Voy a hacer un vídeo explicativo presentando toda la gama y explicaré bien exactamente todos los componentes que lo conllevan. Decir de este producto que llevo más de un año trabajando en él, no ha sido nada fácil sacarlo. Ha costado mucho porque, bueno, no es sencillo y realmente es efectivo. Realmente es muy efectivo. Os lo explicaré en el siguiente vídeo, que lo iréis viendo según evolucione este vídeo que estáis viendo, y lo vais a entender el porqué. Vale, bueno, pues todo esto lo voy a mover en un primer momento para que el Minamino se esparza bien. Pero el Minamino no me va a dar la textura que yo estoy buscando, que es una textura compacta y bastante ligosa. Como veis, todavía el polvo del Robin Red, del Grunbite, está bastante polvo y eso no me, el Minamino no me da el efecto ese. Entonces, ¿cómo consigo el efecto ese? Con el extracto de Hot Robin Red, que es lo que estoy utilizando.
Aquí sí he hecho, para que veáis. Incluso lleva virutillas de chili. Son extractos muy concentrados, muy concentrados. Nada que ver con los Deep Booster. La serie de Deep Booster, pues bueno, es una serie que está muy bien, que funciona, pero no tiene nada que ver con los extractos. Los extractos son gamas muy naturales, con mucha potencia y muy concentrados. Vale, y luego esta mañana os hablaba de que estoy poniendo en el cebo de anzuelo el Flumino con crema. ¿Por qué con crema? Pues porque aguanta mucho más. Vale, en el caso de este preparado que estoy haciendo para el barco cebador, aquí no me interesa que aguante, aquí me interesa que haga la nube rápida. Entonces utilizo el explosivo, la serie explosiva, que lo que va a hacer es mucha apertura, mucho escándalo, muy rápido. Vale, tampoco necesitamos echar tanto, ¿eh? No hace falta ser muy exagerados, os vais a dar cuenta que cunde muchísimo. Un bote os va a durar muchas sesiones. Es una buena inversión. Bueno, y ahora lo movemos, aunque el envase que he cogido no es a lo mejor el más adecuado porque no es muy grande. Pero ahora os vais a dar cuenta rápido cómo el extracto de Hot Robin Red, que sería este de aquí, nos da lo que yo buscaba. Que es que quede todo mucho más ligoso, quede más espeso, y cuando se abran las tolvas del barco cebador, pues no se disperse todo, sino que pueda llegar la mezcla que hemos preparado, que llegue bien hasta el fondo, hasta donde queremos depositar la postura. Esto es una auténtica bomba. Esto es una auténtica bomba. Y parte del éxito que se está teniendo la sesión, pues parte no. El 90%. Lógicamente hay que tener una buena lectura del agua. Hay que, bueno, pues coger esas horas de actividad de los peces, los pasos, dónde tenemos el cauce, dónde no, son datos importantes. Pero si luego venís con un cebo que no da la talla, al final es lo mismo. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta cómo queda? Se puede apreciar bien ahí en la cámara. Esto es una auténtica bomba. Y para el cebo de anzuelo, que tengo aquí preparada la postura, que os la expliqué esta mañana, vale, pues aquí sí voy a utilizar el Flumino con crema. Ya he metido las manos dentro y estoy pues hasta arriba de Robin Red. ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Cómo actúa el Flumino en crema? ¿Cómo se adhiere a la bola? Esto está siendo parte del éxito. A ver, esto lo hago, como os digo, para cargar la zona, ¿vale? Para hacer el cebado con el barco cebador. Luego, al lance, porque no estoy pescando muy lejos, al lance, preparo las mallitas, las mismas que hemos hablado esta mañana, con 6 bolas de Robin Red de 14 y sin más. Y esa es la idea. Bueno, ahora en cuanto que pare un poquito el aire, que veo ya baja bastante, haremos alguna toma del barquito y todo eso. Muy bien, chicos, seguimos.
Bueno, aquí estamos en el famoso y castigado Ebro, haciendo una sesioncita el equipo de Poison, que hemos podido reunirnos ya por fin. Y nada, aquí con algunos chicos que no conocíamos, otros sí, y por lo menos ya podemos estar todos juntos. La sesión se está dando bien dentro de las circunstancias que hemos tenido, ya que estuvo el tiempo bastante estable hasta que llegaron. El embalse lleva todo el verano muy alto, es algo fuera de lo normal. Llevamos 10 años que no ha estado nunca en el embalse a este nivel. Está el agua muy oxigenada, los peces muy activos y no se ha calentado demasiado el agua. Y nada, una semanita antes de llegar empezó a bajar el nivel del embalse. Han empezado ya las primeras riadas de la temporada y empezó el río a subir. De hecho, ahora ya estamos ya notando un poco las secuelas de la riada que está empezando a llegar aquí. Y claro, empezaron a soltar agua para coger el agua que venía ahora, y cuando empieza a bajar el nivel de estas maneras es complicado. Empezaba en 3-4 días, bajó alrededor de un 5 o 6% del embalse y es una barbaridad. Entonces teníamos un poco esta duda de si iban a reaccionar los peces, no iban a reaccionar. Y también tuvimos un cambio, una borrasca que entró muy fuerte. Y nada, la típica borrasca con mucho viento, las 6 varas muy cerquitas una de otras, cierzo a tope y se complica la pesca, se complica todo. Pero bueno, bien, la verdad que los chicos llegaron antes y empezaron a pescar. La pesca estaba un poquito dura, pero bueno, cambiando un poquito las formas de pescar, bajaron un poquito el diámetro del cebo y hilando un poquito más fino, la verdad es que empezaron a conseguir peces y la sesión bastante bien. Y ya llegamos nosotros y bien, están un poco duras, pero vamos sacando algún pez que otro. Y el protagonista, sin duda, como casi siempre, el Robin Red, en estas aguas. Además, ahora que ha bajado un poquito la temperatura del agua, trabaja ya, si trabaja bien en agua caliente, en agua fría destaca sobre otros cebos. Y estamos usando bolas, sobre todo de alguna con 20 estamos teniendo picadas, pero sobre todo bolas de 14, equilibradas con un maicito, algún dumbbell de la misma marca, y la verdad es que están dando muy buen resultado. Y en las mallas utilizamos tanto el Stick Mix, el Ground Bites y los Micro Pellets. Y la verdad es que es muy efectivo y no estamos llevando en las posturas demasiado cebo porque no están las cosas como para esto. Pues ya nos acompaña Rubén, que ha llegado hace muy poquitas horas y ya está marcando tendencias. Cuéntanos, Rubén, cuéntanos un poquito. Pues nada, aquí ya primeras horas y nada, la noche ha estado activa, sobre todo a principios de la noche, y está picado ya casi amaneciendo una bolsita de PVA con ground bait de Robin Red, unos micro pellets también de la gama Pro Elite y un Willy chiquitito equilibrado con un maicito de Robin Red y de la gama Golf, y ya está, sencillo, la pesca en el Ebro muy sencilla, y una larga común, ha dado buena lucha y ahora la soltaremos. Muy bonita además, un ejemplar que nos comentaba Rubén que es de río, que se nota que es de río. Sí, por la preciosa. Río, por... Espectacular. Pues nada, seguimos disfrutando.
Bueno, pues nos sigue dando peces. En este caso, pues dos bolitas de Robin Red de 14. Y lo que habíamos explicado en, bueno, los vídeos que hoy estamos grabando. Por darle un toque de atención, por darle un poquito de color y de llamar la atención, dentro de que sabemos que son aguas que son turbias, pues estamos utilizando el pop-up dumbbell, en este caso de la serie Priority Match, en 8 milímetros, y sigue funcionando. Es cierto que ha parado el aire y lo que estábamos sacando, peces bastante de mayor porte, pues bueno, pues ha bajado el peso, pero bueno, sigue siendo divertido, sigue siendo divertido. Javier, cuéntanos, ¿cómo estás viendo el día y la jornada? Bueno, hoy están un poco duras a comparación de ayer y esta noche, y ahora ha empezado a girarse un poco de aire y esperemos que se animen y de cara a la noche vaya mejor. Y cuéntanos un poquito, ¿qué técnica, qué bajos, qué cebos, en qué estás depositando ahí tu confianza? Bueno, yo siempre apuesto por el Robin Red de la gama Gold, que es una bola que a mí me da una confianza ciega, vaya donde vaya, me ha dado buenos resultados. Siempre la unto bien en su dip, la pongo en el ground bite del Robin Red, le doy un buen recubrimiento con el engodo, que queda muy bien, lo hago 3 o 4 veces para que quede una buena capa encima bien atrayente y poco más, una mallita para acompañar y nada, es un cebo que a mí me da bastante confianza y funciona bastante bien aquí, es como queda. Sí señor, espectacular. Pues nada, vamos a dedicarle horas y a ver si quieren dar un poquito la cara a los peces. Sí, ya está. Esperemos que esta noche se animen, porque esta semana durante el día han estado bastante paradas y bueno, de cara a la noche se arriman un poco más a la orilla y hay más actividad. Pues venga, seguimos con la jornada de pesca. A ver si se animan y esta noche sacamos una bien gorda.
sensaciones, a ver, estamos pescando lejos y al principio no parecía una carpa, pero tal y como se ha ido acercando a la orilla, la verdad es que ha ido mucho mejor. Y pues eso, ha picado a un boilie de Robin, de la gama Gold, con un popa chiquitito equilibrado y una mallita de Robin de 4 milímetros. Y bueno, este es el resultado. Muy bonita. Bueno, pues una sesión para recordar, con buenos amigos y el Team Poison dando guerra. Bueno, Enrique, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues mira, aquí estoy preparando unas posturas que vamos a meter a la cola barca. Y nada, todo al Robin Red, nos la jugamos. Apuesta segura, ¿no? Apuesta segura, vamos a lo seguro. Nada, unas bolitas de 20 de 14 y un poquito de Grumbay también, que va muy bien, la verdad. De Robin Red, todo. Es así. Y las cañitas, nada, dos bolitas de 14 y una bolita de 20 también. Eso es. Estábamos contando anteriormente que ha parado el aire. Sí, a ver, ha cambiado el tiempo radical. Ha cambiado. Ha bajado mucho también el nivel del pantano. Sí. Y eso queda solo los peces lo notan mucho. Es cierto. Bueno, la verdad que se está dando bien. Para las condiciones que está dando el pantano. Sí. De hecho, se puede apreciar el vídeo. Hay partes del vídeo en el que salgo yo con el chaquetón, con el gorro, un frío. Bueno, ya lo vamos. Claro, esta noche ha hecho al lado prácticamente. Sí, ha hecho cerca de 0 grados. Ahora ha hecho 2 o 3 grados. Y ahora fíjate, en manga corta. Ahora sí, ahora ya. Estaremos en 20, 22 20, grados. 20, sí, claro. Entonces, bueno, pues buscamos el cauce del río, buscamos más profundidad. Sí, hemos estado pescando un poquito cerca y ahora que ha pegado el bajón, vamos a probar a ver llevándonos las cañas más lejos. Eso es. Además parece que han saltado los peces por ahí por la mañana. Sí, esta mañana tenían actividad lejos. Sí, así que vamos a probar a ver. Así, así. Venga, pues a ver si podemos mostrar a la vamos cámara al lío. Unos buenos peces. Vamos con la barquita.
la caña, tío. Vamos a dar abajo. Un no parar, con el Robin Red. Os ha costado meterlas después de que se parara el vendaval, pero ya están entrando las posturas y es una maravilla. Nos espera una noche que a ver si pegamos ojo. Dumbbell de la gama de Feeder, dulce de banana, y la verdad es que está dando muy buen resultado. Bueno, pues aquí tenemos esta preciosa común que nos ha despertado, justo me estaba preparando el café y en la picada se ha caído el café y bueno, todo sea por esto. Recién echada, 10 minutos. Puesto en la boca, Ya te digo. Diez minutos en el agua. Se acaba con el barquito a más de 200 metros, viendo los peces en las ondas, algo menos de 5 metros de profundidad. Una mallita con 6 bolitas de 14 de Robin, la misma postura que llevo utilizando toda la sesión, y una base del pellet de Robin Red, de la gama Gold, pequeñita, una palita muy pequeña, y 10 minutos. Ahora trae. Empezamos.
se nos quitó las ganas de barca y todo. Dijimos, ¿nos puedes alquilar el chalet de aquí del cero? ¡La bola gorda! ¡La bola gorda! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos, que sale la gorda! Yo le puse una 24. ¿No? O menos. Por ahí, yo creo que sí, una media hora más o menos. No, ahora mismo está siendo la clave, sacar las cañas largas, buscando el cauce. Está siendo la clave. Dos picadas por la mañana para mis cañas, picadas a los resto de compañeros también, y el Robin con una bolita de 14 equilibrado con un pequeño pop-up y su malla correspondiente, y este es el resultado. Pues nada, la sesión estamos viendo que todos los peces están saliendo a larga distancia, con lo cual tenemos que meter las posturas bastante lejos. Y el montaje lo estamos haciendo simple. Cogemos un pequeño pop-up de banana y strawberry de 8 milímetros, una bolita de 14 del sabor Robin Red. Y ya lo ponemos. Acompañamos todas las posturas con una mallita de micro pellet de Robin Red, porque por ahora yo las posturas que no las he acompañado no he tenido ninguna picada sin malla, y por ahora nos está dando resultado. Bueno, pues llevo poco tiempo dentro de la marca, pero desde hace bastante tiempo ya vengo usando toda la gama, sobre todo el Robin en gama clásica, y vamos a poner otra vez todo el montaje corriendo rápido porque tengo una caña afuera, hay que aprovechar las horas del día ahora que parece que se activan a lo lejos, y probaremos a ver si podemos dar por terminada la sesión con otro pez más. Picada en el otro lado también, mira. En directo. En directo.
pues estamos ya de domingo prácticamente recogiendo todo el campamento y se nos ha arrancado dos cañas al compañero Rubén y a mí y han salido un par de comunes de dos cifras para despedir bien la sesión. La verdad que ha sido una sesión que, para las condiciones que se encontraba el pantano, de bajada y cambios bruscos de tiempo, se ha dado bastante bien. No ha salido una barbaridad de peces, pero casi todos los peces han sido de buena talla. Así que nos vamos con buen sabor de boca, la verdad. Nada, pues aquí seguimos con el Robin a tope. Y nada, apurando todo lo que podemos. Y aún dará para alguna más. Así que nada, nos vamos con ellas. Vamos al agua y al lío. Festival de peces de 12 kilos, recogiendo el campamento para marcharnos. Ayer decidimos tomar la estrategia de hacer cebados más cargados, meter mucho pele de Robin Red y meter mucha comida, y está funcionando. Ahora estamos recogiendo y es una picada a un compañero, una picada aquí, allí, o sea, sin parar. Espectacular. La talla no es enorme, pero bueno, que son peces de 12 kilos, que te diviertes y aquí están. Además, una cola preciosa, unos colores. Vamos con ella al agua, que se ha portado bien. Bueno, pues estamos ya a domingo. Estábamos ya prácticamente recogiendo, pero hemos tenido una picada rápida por la mañana y vamos a echar la caña con el barquito. Vamos a preparar una postura y vamos a ver si conseguimos sacar otra mientras recogemos el campamento. Y mira, tengo aquí preparado unos montajes que tenía desde ayer remojando, los he dejado remojando toda la noche. Y nada, bolita de Robin Red, dos bolas de Robin Red de 14 con un popa de 14, que lo deja muy bien equilibrado. Y lo he tenido remojando en el extracto natural de Robin Red, que lleva también un toque de hoz, un toque de picante. Que la verdad que el extracto va muy bien porque se adhiere muy bien al cebo, se queda pegado. Ya ves que prácticamente ni gotea, se ha adherido muy bien al cebo. Y la verdad que me gusta mucho. Y ahora vamos a preparar lo que es la postura. Vamos a preparar una postura sencillita, un poquito cargada, porque parece ser que al principio de la sesión los peces estaban muy recelosos porque hacía mal tiempo. Y desde ayer sí que estoy metiendo un poquito más de comida en las posturas, porque parece ser que se han animado un poco y se les ha abierto el apetito. A ver. Vamos a preparar esto. Nada, vamos a echar un par de puñados de maíz. Ahí. Luego voy a echar también un par de puñaditos de Clilly Crab, que me gusta muchísimo. La verdad que es un pellet que tiene un aroma muy bueno y funciona a la perfección. Yo por lo general también suelo pescar mucho con pellets en el Ebro, pero últimamente la bola de Robin Red está dando muy buenos resultados y no tiene nada que envidiar a este cebo que es tan famoso aquí en el Ebro. O sea, la verdad que con el Robin Red, una pasada. A ver si se abre la bolsa. Un puñadico. Vale. Vamos a echar también otro puñadito de bolas de 14, que es lo que tenemos en el anzuelo. Un puño generoso.
ya la vamos a untar todo con el Speedbuster de la gama Gold, ¿vale? Que es un líquido que también es bastante denso y además lleva flumino y saca una nube muy buena, muy atractiva para pescar rápido con la postura. Mira, ahora le acaba de picar al compañero. Parece que está la mañanita movida. Le acaba de picar a Xavier. Nada. Le voy a dar bien de vueltas ahora aquí. Tienes el tensor abajo, de la derecha. La izquierda, perdona. Ya. Nada, vamos a ver si sacamos la última antes de irnos. Pues ya apurando las últimas carpas de la sesión. Bueno, pues estamos ya prácticamente recogiendo todos los compañeros y esta bonita común de casi 16 kilos nos ha querido dar la despedida. Bueno, ya veremos a ver, porque aún queda alguna caña en el agua, pero ya estamos casi recogiendo y aquí la tenemos, una bonita común de buen porte del Ebro, que ha picado como casi toda la mayoría a dos bolitas de Robin Red de 14. Y aquí la tenemos. Vamos a soltarla y a echar la caña rápido, a ver si hay suerte. Bueno, pues damos por concluida la sesión. Una sesión de 5 días y en la que recibimos refuerzos en el tercer día. Con parte del Team Poison, los chicos más próximos al Ebro, con unos conocimientos bestiales de la zona, todos ellos, y bueno, grandísimos pescadores y grandísimas personas. Aquí los tenéis. Nos veremos en siguientes sesiones y poco más. ¿Algo que comentar? Una jornada agradable. Sí, ha estado bien, hemos pasado buenos días, los peces han dado la cara y ha estado bien. Es verdad, nos hemos divertido, es cierto. ¿Y qué se hace corto, eh? Se hace siempre, corto. Siempre, se hace, siempre, siempre se hace faltan corto. Horas. Siempre queda corto. Siempre faltan horas, es así. Bueno, pues lo dicho, a disfrutar de la pesca. Hasta la próxima.